se recurre de una manera periódica a la gestión clínica. Parece que recurrimos a la gestión clínica siempre en aquellas situaciones en las que tenemos dificultades y en las que además parece que tenemos dificultades, dificultades económicas. Por lo tanto, lo que es necesario es mantener un espíritu de continuidad, darle una continuidad a la gestión clínica y tratar de convertirlo en algo que también los tertulianos de alguna forma lo han dicho, que es en una costumbre, en una forma de trabajar habitual dentro de los hospitales. Esta es seguramente la clave. Mientras esto no lo consigamos, pues posiblemente existirán por parte de los profesionales ciertas reticencias, resistencias, incluso desconfianzas a embarcarse en un proyecto de gestión clínica que, sin embargo, es demandado también, también por ellos. En esto debemos unirlo con que haya realmente, y también se ha comentado en la mesa, un liderazgo claro y firme desde el propio hospital, desde las gerencias regionales, desde las consejerías, desde la administración en general. Se sabe que la retribución por salario, la retribución fija, pues conduce a una forma de trabajar de los profesionales. La retribución por consecución de objetivos conduce a otra forma de trabajar de los profesionales. Esto yo creo que es el viejo adagio de dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Pues al final la retribución no deja de ser una forma de medir a los profesionales. Yo creo que hace falta una base normativa, pero la base normativa que tengamos y que dé soporte a estas unidades de gestión clínica no es lo fundamental. Lo fundamental para que estas unidades de gestión clínica salgan adelante, lo ha dicho Manuel, es precisamente un cambio en el comportamiento, es un cambio en la forma de hacer las cosas, no solamente un cambio en la estructura.